Bueno, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo se preparó esta semana para este encuentro ante Defensa y Justicia? Bueno, ¿cómo va a creer qué análisis puede hacer el partido? Bueno, buenos días. Bien, bien, hicimos ya casi terminando la aproximación a todo lo que planificamos para el próximo partido, así que bien, todo fue normal en estos días, así que ya falta mañana y de tocar algunas cosas, así que bueno, ya en general las cosas ya la hemos visto. Gabriel, te consulto sobre el partido del otro día, si hubo que trabajar durante la semana en cuestiones referidas a la llegada al arco contrario, teniendo en cuenta que quizás no hubo tantas situaciones de riesgo, si considerás que había que profundizar esa cuestión durante esta semana o crees que fue por circunstancias propias de ese partido. No, todo plan de partido tiene dos fases, la defensiva y la ofensiva. Hay partidos que se dan con menos situaciones, como la del fin de semana. Hay partidos que ojalá tengamos más situaciones, pero se trabajan los dos aspectos. ¿Qué tal, Gabriel? Roberto Seifer para Dele Procesos y Canallas. Te quería preguntar sobre, bueno, obviamente la lamentable lesión de Pachito González, el club tiene la posibilidad de traer un refuerzo más. Quería saber si esa posibilidad va a ser tomada y en el caso de que sí, en qué puesto es conveniente que venga un refuerzo. Sí, sí estamos trabajando, hay una posibilidad, me lo manifesté al presidente y bueno, y estamos en una búsqueda también para ver si buscamos una posibilidad. No está fácil porque ya están todos los planteles, después se empiezan a buscar otros jugadores que han tenido menos minutos, que nos pueden ayudar por característica, que el análisis se va más a eso y que venga también a ayudar o potenciar al que está. Y eso estamos viendo. Y la posición la tengo bastante clara. Gabriel, volviendo a lo futbolístico, ¿cómo le va? Quería preguntarle acerca del partido que imagina. El otro día imaginábamos un partido quizás con desarrollo más abierto. ¿Cómo piensa el del día sábado contra Defensa y Justicia, que también tiene una buena ofensiva? Bueno, yo lo analicé y lo vi completamente diferente. Para mí el del fin de semana no iba a ser un partido abierto. Iba a ser muy cerrado, muy trabado. Lo dije creo que el día anterior. Y creo que bueno que así fue. Y bueno, este no, este yo creo que va a ser completamente distinta porque los dos equipos van a intentar o van a tratar de imponer sus condiciones, su forma de jugar, así que creo que va a ser un poco distinto. Gabriel, ¿qué tal? Te quería preguntar por el mercado de pases y las grandes inversiones que hubo, que fueron en los laterales, al menos económicas, ¿no? De eso me refiero. Te quiero preguntar si esto tiene que ver con una idea que vos pensás del equipo, la importancia de los laterales en la construcción del juego. Y en segundo término, vinculado un poco a la pregunta del colega, ¿en qué posición lo pensás de Sponda? Bueno, primero las grandes inversiones te lo puedo llegar a discutir dependiendo de qué motivos. Yo creo que el importe, o vos sabrás o tendrás más conocimiento a nivel de lo que es el dinero, pero yo lo que veo es que esos jugadores pueden potenciar a lo que están y también se pueden potenciar, y lo que yo o lo que nosotros hacemos es armar un equipo. Y las inversiones se tienen que hacer y que eso después cuando se verá con un tiempo, si esas inversiones fueron grandes o pequeñas. Para hoy ponerlo en un foco, solamente decir que fueron inversiones grandes, yo no lo comparto. Económicamente las mayores de eso, me refería. No, bueno, hablo de lo que como yo o nosotros armamos un equipo, ¿no? Y después, bueno, después se verá en el futuro si las cosas fueron así o no. Y a Marcelo lo estoy entrenando y posicionando de volante central, de número de contención. Gabriel, ¿cómo estás? Lucas Romero para Charla Técnica. Hace un tiempo te consulté sobre las diferencias entre un grupo y un equipo
Y entre otras cosas, me dijiste que lo que se debe hacer primero es conformar el grupo para luego buscar el equipo. El grupo hoy por hoy, ¿cómo está? Y si ese equipo se ha podido consolidar, no solamente en la práctica, sino también en los entrenamientos. Sí, sí. El primero se empieza por el grupo porque, bueno, primero porque uno no tiene conocimiento de lo que hay, uno lo analizó mediante videos, sí. Y entonces lo que uno hace referencia de muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que empieza a armar un grupo. Empieza a ver la forma de entrenar, después empieza a escuchar y a ver la euforia o el volumen de la voz del entrenador. El entrenador después empieza a conocer a su futbolista, después hay exigencias, obligaciones, hay responsabilidad, entonces ahí empieza el grupo a entrar en funcionamiento a lo que requiere todo el cuerpo técnico, ¿no? Y también con otras herramientas que yo ya lo dije, que nosotros también le damos mucha importancia y creo mucho en el grupo, porque siempre digo que se tiene que empezar a mostrar una cultura grupal para que se sostenga. Yo creo que todo se sostiene de una cultura grupal y que el grupo sostiene, porque las cosas cuando están bien, no pasa nada, pero las cosas cuando están mal, esas cosas que uno lo trabaja anterior pueden ayudar a salir de los momentos de un equipo. Y bueno, y después empezamos al equipo, que ahora empezamos en la competencia y empezamos ya a hablar del equipo, a hablar de posicionamiento, a hablar de como recién de situaciones ofensivas, defensivas. Bueno, todo eso es un equipo y que lleva tiempo. Y qué lleva y qué hacemos nosotros, que ese tiempo cada vez sea menor posible, pero sabemos muy bien yo siempre digo, en esto no hay tiempo, pero es una de las cosas más importantes. Perdón, Gabriel, ¿se puede acercar un poquito? Sí, perdóname. Ahí está. Gracias, perdón. Gabriel, ayer Martino y Menéndez dijeron ahí donde está sentado usted que si usted lo disponía, están a disposición. Esa es la primera pregunta, si van a estar contra Defensa y Justicia, al menos en el grupo. Y la segunda, Pablo Pérez, ¿puede estar desde el arranque por lo que significa futbolísticamente? Sí, muy bien, dijeron están disponibles. A consideración, después veré la elección mía, y Pablo es uno más. No me gusta hablar tampoco de si va a jugar o no va a jugar, porque lo tengo en la cabeza ya un poco, no le voy a mentir, pero no, ya les dije, yo no suelo decir a quién va a jugar o quién no va a jugar. La forma nuestra que tenemos, que todos tienen que estar involucrados, todos tienen que estar comprometidos, todos tienen, Pablo es uno más. Futbolísticamente ya sabemos lo que es Pablo, y nada, y después tomaré la decisión. En el caso de Ferreira y Portillo, ¿también pueden ser considerados para el fin de semana? Sí, están todos considerados, el único que no está considerado, aparte de los chicos que tuvieron estas lesiones más importantes, es Justo Gianni. Los demás están todos en consideración. ¿Para usted qué significa enfrentar a alguien que trabajó junto con usted, que lo conoce, Bakari? Bueno, primero es un orgullo, porque con Julio empecé yo esta historia. Yo siempre digo que yo lo aproveché más yo a él que a mí, porque él ya tenía una experiencia y yo recién empezamos. Empezamos con él y con Mariano este camino. Y en lo personal, sé la capacidad que tiene Julio y también es un orgullo que todos crezcan, ¿no? Que cada uno haga su camino y crezca, y me alegro mucho por él. Gabriel, la pregunta es amplia, pero bueno, vamos a tratar de sintetizarla. En un equipo vertical, ¿qué funciones se le aplican a los internos en un equipo de tus características? Si estamos hablando de un equipo vertical, tienen que ser verticales. El problema es cómo llegamos a que el equipo juegue vertical. Y hay formas. Juego directo,
ya no es más vertical. Asociarnos y salir de una situación de juego para poder encontrar un movimiento del mismo lado al lado opuesto, vertical, es un movimiento vertical. Después los internos tienen un compromiso más en la construcción, sí, pero también tienen que llegar a una fase más, a un posicionamiento más alto. Lo que sí que creo que a veces también depende de los rivales, a veces nuestros dos internos más ofensivos están en una posición más atrás y a veces cuesta más, como el fin de semana que pasó, que ellos tenían tres internos muy con mucha participación y nosotros quisimos ir a cortarle esa circulación porque eran jugadores muy buenos y depende en qué fase o en qué lugar del campo tenemos que tratar de empezar a intentar hacer un movimiento. Pero te respondí algo más de lo que yo veo, de lo que yo interpreto del juego, no de los internos, si un equipo vertical, cuál es, no, eso ya ahí no lo entendí muy bien. Si querés No, tal vez la pregunta va vinculada a que se percibió mucho ataque por las bandas el otro día y en esa búsqueda era uno contra uno, en importancia de los extremos en la creación de jugadas, quiero saber cuál es la importancia de los internos en la creación de jugadas. Sí, bueno, por eso a veces hay plan de partido, que lo que generás es esa situación porque vos querés generar esa situación. Igualmente creo que en el partido anterior, como se lo dije a tu compañero, nos faltó ese interno más, un poco más alto. En el segundo tiempo, ya que hoy lo hablamos, en el segundo tiempo hubo ya más participación del interno, un poquito más pisando área, un poquito más ya en movimiento área, pero bueno, también el rival juega, también las cosas pasan en un partido y a veces se da y a veces no se da. Gabriel, ¿cómo se le juega a Defensa y Justicia, que históricamente, al menos en el último tiempo, se ha nutrido de jugadores muy jóvenes, con una dinámica importante? El sábado seguramente haga mucho calor también, pero ¿cómo se contrarresta ante eso a un equipo como Defensa y Justicia? Bueno, va a ser complejo, el partido va a ser complejo porque ellos tienen una forma de muchos años, pero bueno, ahora con el entrenador también, el entrenador es un entrenador que también le gusta imponer su forma y que lo está demostrando y bueno, creo que va a ser un partido, yo creo que de ida y vuelta, yo creo que va a ser un partido abierto, en calor es una condición para los dos, que va a pasar, y nada, y ahí después que de las situaciones del partido después se verán, los jugadores tendrán que luchar y buscar imponerse, ¿no? Gabriel, ¿cómo están Balzi y Ferreira y si están en condiciones para jugar este partido o en las próximas fechas? Yo te daría un consejo, en vez de tanto hablar por el celular, escucharías mis respuestas. Decirle a qué estás hablando, que yo le dije, están todos a disposiciones, menos justo. Decirle al que te está hablando, decirle, pará un poquito que está hablando Gaby y después me preguntás. Están todos disponibles, menos justo Gianni. No, ya no sé, pero decirle que al otro que te banque 5 minutos, no pasa nada. Gabriel, están todos posible. Gabriel, menos Gianni, justo Gianni. Gabriel, bueno, ¿en qué lo ves en alguna otra posición más que de lateral izquierdo a Ángelo Martino? No. Sí, una función más ofensiva, sí, un movimiento, un posicionamiento X, pero no, en otra posición no. Hola, Gabriel. Que nos sale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo te quería preguntar sobre Jonathan Meléndez, que vino, el chico. Ese jugador, ¿lo ve con que te puede dar mucha agresividad de mitad de cancha hacia adelante? Sí, es un chico ofensivo que tiene características buenas en el uno contra uno. Es un chico inteligente que sabe moverse, no tanto
tanto externo como interno. Es un chico que no, que hacía mucho que nosotros lo seguíamos, y bueno, con Horacio García era uno de los jugadores que teníamos apuntado cuando hacíamos con él el análisis, y sí, ese es jugador que te da esa variante. Disculpa la comparación, ¿no? Yo lo miré y me hace acordar mucho a Nacho Escobar. Ah, no. ¿No? No, bueno, yo no. En el juego te digo. ¿No? Pasa que el otro es, tengo una relación personal que es un fenómeno. Es mi ídolo, pero bueno. Y ese me hizo ganarte un título, así que... Pero lo veo... No, yo creo que son distintas características. Nacho era esos nueve, a mi entender, esos nueve que hacían unos descensos extraordinarios, y tenía también esa virtud de gol. Yo a Johnny lo veo más como un extremo. Gabriel, ¿cómo te va? Ahora estamos en vivo para el noticiero de la gente, por eso renuevo el saludo. Newell's va a apretar bien arriba en la salida de Defensa y Justicia. Ha sido una característica del último tiempo de los equipos de Defensa y Justicia intentar salir jugando. Es probable que el sábado veamos un Newell's bien parado arriba, intentando contrarrestar esa salida. Sí, tiene un arquero que juega, que tiene visión, que juega, que tiene golpeo. Nosotros vamos a intentar de lo que venimos haciendo. Sí que es verdad que pueden cambiar cosas, pero bueno, lo nuestro es tratar de que cuando la tenga el rival, tratar de lo más tiempo y que ellos nos encadenen una cantidad de pase, porque si ellos lo dejas con una circulación, te mueven de un balón de un lado a lado, te hacen girar a tu equipo, y después es muy complicado solucionar todo lo que pasa después, ¿no? Así que bueno, eso lo estamos hablando, vamos a tratar también la situación del clima, del calor, eso también, pero bueno, lo que más nos interesa estar bien posicionado para poder estar más cerca, ¿no?, del jugador y del balón y de la pelota, ¿no? Y es importante mantener la posesión, ¿no es cierto? Digo, ante esta es lo mejor. Si vos mantenés más el vos la tenés, y el rival lo que hace es un desgaste, pero bueno, hoy en el fútbol es compartido todas esas cosas, y bueno, ahí es donde, como yo decía, a ver quién pone sus condiciones. Gabriel, bueno, considerando que es la última, recién lo nombró a Horacio García, mañana y el sábado se va a desarrollar una Copa Homenaje, donde también es uno de Colón Buenos Aires, y va a estar participando Newell's, entre otros equipos, en el cuadrangular. ¿Qué tiene para decir al hincha que se quiere también acercar? Y bueno, ¿qué significa para usted que se haga una Copa Homenaje para Horacio? Bueno, a la gente de Colón poco le podría decir de Horacio García. A toda la demás gente se lo resumiría: un viejo loco lindo, que tenía un cariño tremendo por esta institución, que el único proyecto que me aceptó es este, porque sentía estos colores muy, muy profundo. Que disfruten. Yo no sé si le hubiera gustado tanta ceremonia, porque era un viejo especial. Por eso yo me llevaba bien, porque era lindo, tenía un carácter y unos valores muy grandes. Una lástima que no poder estar, pero bueno, siempre estaré, y encima siempre estaré agradecido a Horacio por todo lo que me ayudó, por todo lo que me ayudó en el comienzo en esta nueva historia. Así que nada, que el que pueda ir, que vaya, porque era un tipo que, primero, que le estaba haciendo muy bien a este club, y una persona extraordinaria.